Cristo. Aquí estamos. Ahora está a salvo. No, no es tu hija. ¿Entendido? Se llama Eleanor y es mía. Ahora, arrodíllate. Quítate el casco. Ahora, coge la pistola. Apúntate a la cabeza. Dispara. Thank you.
asusto, no quiere que juegues conmigo. Padre, soy yo, Eleanor. Sé que estás despierto ahí dentro, lo noto. Madre, no podrá volver a manipularte así. Se acabó. Este plásmido es para ti. Creo que puedes usarlo ahora. Por favor, búscame. ¿Ves? Por eso debo enfrentarme a Sophia Lamb. Está usando a las nuevas pequeñas para algo. Y he vuelto para rescatarlas. Si no, morirán más niñas por mis pecados. Y la pesadilla de Rapture se repetirá eternamente. Ahora, hablemos. Ciudadanos de Rapture, este es el sujeto Delta. Tras esa máscara, se oculta un enemigo del pueblo, carente de alma y de empatía. Es una bestia solitaria, y como familia, debemos arrancarle su mandíbula y devolverlo al mar. Lam destrozará este lugar para encontrarte. Contén a los splices hasta que escapemos. Sea que has venido. Vamos, cógelo. No permitiré que me toques. La doctora Lam me confió el cuidado de su hija. Yo lo intenté, pero Eleanor desapareció. Y entonces un día la vi contigo. Y vi algo malo en ella. Y cuando intenté cogerla, me derribaste y me rompiste la mandíbula. Estoy lista, ladrón de niñas. Ven aquí y acaba el trabajo. Padre, este Adam que has encontrado contiene recuerdos de todos estos cadáveres. Normalmente solo puede verlos una Little Sister, pero puedo mostrarte lo que esconde Stanley. Cuando se llevaron madre, Stanley quedó al cargo del Parque Dionysus. Se gastó todo su dinero. Organizó esas fiestas alocadas. Era como si intentara arruinarla. Esa soy yo. Me enfrenté a Stanley. Le dije que le contaría a madre lo que había hecho. Me llevó con él y me vendió a un orfanato. Intenté defenderme. Recuerdo haberle mordido la mano, pero... Padre, él es la razón por la que me convirtieron en Little Sister. Conmigo fuera de juego, Stanley dejó a los seguidores de madre convertirse en animales. Cuando se enteró de que había vuelto, supo que lo culparían. Así que encontró la forma de cerrarles el pico a todos. Y ahora intenta ocultarlo. Van a unirnos, padre, jugando a ser Dios. Tú fuiste lo único bueno que Rapture me dio. Mírala, Delta. 10 años y sigue soñando contigo. Quedan 50 segundos. ¿Sabes por qué te trajo aquí, Eleanor? Ella quería un padre. Por eso encontró el modo de recuperarte física y mentalmente. Desde entonces te ha observado, exaltando tus actos como un evangelio. La niña que yace en esa cama ya no es mi hija, ni la obra de mi vida. Es un monstruo creado por ti solo, lo que ella siempre quiso. Quedan 20 segundos.
pero hay un detalle de vuestro vínculo mutuo que no tuvo en cuenta. Tu cuerpo estaba pensado para caer en coma cuando su corazón dejase de latir. Eleanor, perdóname. Naturalmente. Pero si muere por traumatismo, volverá en otro lugar. Aislamiento máximo continuo. Que nadie entre en esta sala hasta que expire. Padre, soy yo, Eleanor. Lo siento. Madre me paró el corazón el tiempo necesario para anular nuestro vínculo. Estar a tu lado no impedirá que mueras. O algo peor. Pero puedo ayudarte a escapar. Esta Little Sister te ha traído algo que te permitirá controlarla. Haré lo mismo por las demás, empezando por esta. Lo logramos, padre. Pronto llegaré. Estos trajes siempre me recordaban a ti, padre. Supongo que aún te recuerdo con armadura. Pero ahora me toca luchar por ti. ¡Las bombas, padre! ¡Estamos cayendo! ¡Corre! El sueño de Rapture terminó. Me enseñaste que el mal no es más que una palabra. En el fondo no es más que dolor. La misericordia fue tu victoria. Te sacrificaste, aguantaste, y cuando tuviste la oportunidad, perdonaste. Siempre. Madre pensaba que no había redención para este mundo, pero se equivocaba. Somos la utopía, tú y yo. Y perdonando, le dejamos la puerta abierta. El sueño de Rapture ha muerto, pero al despertar, renazco. Este mundo no está preparado para mí, pero aquí estoy. Sería fácil juzgarlos mal. Tú eres mi conciencia, padre, y necesito que me guíes.
siempre estarás conmigo, padre. Tus recuerdos, tus impulsos. Y cuando te necesite, estarás a mi lado, susurrándome. Si la utopía no es un lugar, sino un pueblo, debemos elegir con mucho cuidado. El mundo está a punto de cambiar. Y nuestra historia, la de Rapture, fue solo el principio.